vamos a continuar con el tema Venezuela, que es el tema importante que nos convoca hoy en esta edición internacional del noticiero de la televisión pública. Y le dijimos también que teníamos un compañero en este bloque que se llama Pablo Stefanoni, que va a ser entrevistado por nosotros. Pablo dirige Nueva Sociedad, periodista, economista, investigador, especialista en Bolivia, muy especialista en Bolivia, muchas veces nos visitó en este espacio. Y hoy estamos para hablar de Venezuela, Pablo, y mencionábamos lo que tiene que ver con el decreto, el nuevo decreto de excepción del presidente, dictado por el presidente Maduro, que algunos dicen que es la continuación del decreto anterior, y otros dicen, no, este es nuevo, este no tiene que ver solo con la emergencia económica, sino que tiene que ver con neutralizar y derrotar la agresión externa. ¿Es una excusa? ¿Hay una agresión externa? ¿Es solo una excusa del gobierno? ¿Cómo lo ves? Bueno, ese decreto obviamente es casi un decreto, es un decreto que tiene que ver con una situación anunciada, que era que si la oposición ganaba la Asamblea Nacional, era una situación inédita, porque el chavismo estuvo acostumbrado todo este tiempo a gobernar solo. Y es un proceso que le cuesta mucho gobernar con oposición. De hecho, alguna vez una diputada chavista había dicho, sería lindo que si pudiera no haber oposición, pero sabemos que eso no es posible. Eso, antes existía esa oposición, pero era muy pequeña, muy marginal en el espacio institucional, y ahora tiene una mayoría muy significativa, mayoría calificada en la Asamblea. Entonces, este decreto lo que busca es resolver esto que ustedes planteaban antes, que es que no hay comunicación institucional entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea, y eso está llevando a una situación insostenible de ingobernabilidad del país, porque hay una especie de veto mutuo, ¿no? Entonces, la Asamblea no aprueba este decreto, Maduro dice que hay el golpe externo. Lo del golpe es como siempre, digamos, que Estados Unidos conspira, es posible que conspire todo el tiempo. Ahora, el problema es por qué en ciertos momentos la situación llega hasta acá y en otros no. Digo, de los países del ALBA, de esta Alianza Bolivariana de los Pueblos, el único país que está así es Venezuela. En Bolivia la situación es distinta, en Ecuador también, y tienen otros problemas, pero de mucha menor intensidad. Entonces creo que hay un problema de fondo que Chávez lo resolvía con mucho voluntarismo político, que era la ineficiencia en sí del Estado venezolano, que no es algo que el chavismo lo haya inventado, pero que lo profundizó mucho. Claro. Entonces, el chavismo siempre fue una especie de experimentalismo muy interesante, pero muy caótico. Y me parece que en esa tensión se jugaba ese proceso, y ahora lo caótico terminó predominando sobre lo experimental, y entonces se llevó a esta situación que parece no dar para más. Lo que pasa es que en Venezuela hace mucho que parece que las cosas no dan para más y que el gobierno se va a caer, y no se cae. Entonces, mejor no hacer tantos pronósticos definitivos. Yo sé que lo que te voy a preguntar puede resultar como demasiado, no sé, terminante, pero ¿Venezuela está mejor que antes, después del chavismo? Y siempre es difícil responder eso sí o no. O sea, yo creo que si uno mira la coyuntura, no está mejor que antes. Ahora, el chavismo duró 15 años, entonces 17 años, entonces habría que ver periodos, yo creo, en estos procesos. En toda América Latina yo creo que no se puede tomar estos periodos con una aplanadora que diga está mejor o peor. Yo creo que en un momento Venezuela estuvo mejor y ahora está peor que antes, posiblemente en muchos indicadores, y eso tiene que ver claramente con la muerte de Chávez, pero también con la imposibilidad del chavismo construir una institucionalidad nueva, incluso en sus propios términos. Antes se mencionaba el revocatorio, fue introducido por la propia constitución chavista, ¿no? Sí, es que la constitución moribunda sobre la que juró Chávez, que se mencionaba antes. Entonces, ahí hay una tensión también, porque el chavismo introdujo el revocatorio, pero con la idea que nunca lo iban a revocar. Entonces, ahora que hay chances reales de que sí sea revocado, claro, se enfrenta a un problema y dice, eso es golpismo, pero como decía José antes, en verdad es una salida institucional el revocatorio. Lo que pasa es que, claro, como justo dentro de unos meses cambia notablemente, porque asumiría el vicepresidente después de enero, y ahora habría que convocar elecciones, porque se cuentan los 4 años de gobierno de Chávez acá, y hay una, en función de la legislación funciona así, claro, el gobierno ahora, que encima el Estado trabaja pocos días a la semana por los cortes de luz, trata de estirar esto y contar las firmas a un ritmo de tortuga, ¿no? Para tratar de llegar hasta enero. Para poder seguir gobernando. Porque y si no, que quede el vicepresidente. Es que, no, pero lo que es claro es que a la oposición no le interesa que quede el vicepresidente. No, a la oposición no le interesa, pero al chavismo podría interesarle, porque en realidad el problema del chavismo, para un sector del chavismo también sería interesante pensar cómo sacarse encima a Maduro sin que se termine el chavismo. Entonces, eso es algo que te quería preguntar, porque mencionábamos lo que tiene que ver con las divisiones internas también. ¿Cómo ves vos eso? Lo estás mencionando de algún modo, ¿no? Y ahí claramente mucho, incluso en la base chavista, gente que le gustaría que el chavismo siguiera sin Maduro. Entonces, de pronto,
el referéndum, si se hace en enero y dejar al vicepresidente, que además hasta ahora tenía fama un poco más conciliador y demás, podía servir quizá para resolver esto en una clave no catastrófica para el chavismo. La oposición obviamente preferiría que convoque elecciones porque espera que la inercia del último triunfo, que fue muy contundente, y además el último triunfo electoral es muy significativo porque venció una resistencia que había en sectores populares a votar por la Mesa de Unidad Democrática. Hay que tener, porque hay muchas veces que la gente se pregunta por qué la gente no votaba a la oposición pese a tanto crisis, ¿no? Yo creo que una clave es que para los sectores populares las caras de la oposición aparecen como una especie de niños ricos poco confiables. Claro. Y muchos piensan, ahora estamos mal, quizá con la oposición también estemos mal, pero encima no nos representan en términos más sociales. Mis compañeros te van a hacer ahora unas preguntas, ahora en relación a lo que vos señalás, digamos, hay algo que tiene que ver con la propia oposición que se presenta así, y hay algo que tiene que ver también con lo que el chavismo ha dicho de la oposición durante todos estos años. Le paso la palabra a Natalia. Sí, te quería hacer una pregunta que en relación al nivel de diálogo real que existe entre el poder central, es decir, Maduro, Diosdado Cabello, con los actores externos que han intentado abrir un canal de diálogo. En este momento está Rodríguez Zapatero, el ex jefe del gobierno de España, intentándolo con otras figuras. Han habido otros intentos quizás más agresivos que no lograron sino más que el rechazo y no abrieron un canal. ¿Cuál es tu mirada al respecto y qué posibilidades de acción hay? El problema es, yo no sé cómo va, no sé cómo va a terminar esto. Lo que pasa es que me parece que para la oposición ya no le queda otra que pedir el revocatorio, y para el chavismo muy difícil es el revocatorio rápido, como decíamos, antes del 10 de enero del año que viene. Entonces me parece que eso deja poco margen. Ahora quizá los negociadores saquen de la manga algo. Me parece que, además, la propia oposición, Capriles, que personalmente es el ala que aparece como más moderada, aunque su partido aparece bastante conservador, él dijo incluso que él no apoya el impeachment en Brasil, que lo que quiere es elecciones, junto con esa frase del ejército que mencionaban antes. Entonces, me parece que Capriles mismo es presionado por la oposición, que quiere más acción callejera en Venezuela. De hecho, tuvo un incidente estos días en Twitter con Marina Corina Machado, que es un ala más radical de la oposición, por lo menos más radical en el sentido de antichavismo, no sé si más radical en el sentido de su proyecto político, pero de su antichavismo. Entonces, Capriles muchas veces acusado de no decir que esto es una dictadura. Apoya una salida electoral porque en la visión de Capriles, polarizar en la calle va a conducir a lo que ya condujo en otros momentos del chavismo, que es una... El chavismo se refuerza mucho cuando ejerce ese músculo de la pelea callejera. Entonces, para Capriles hay que tener más paciencia y llegar a elecciones. El otro sector de la oposición dice que nunca se va a llegar a elecciones porque el chavismo no va a permitir. Entonces, en esa tensión también la oposición no está unificada, hay mucha tensión, Leopoldo López está preso y hay mucha tensión interna. Y de hecho, como decía hace poco un analista venezolano, cuanto más cerca de llegar al poder parecen, están más divididos que antes, no menos, porque ahora sí, de verdad, alguien de ellos puede ser el presidente. Entonces, la pelea interna es mayor, no menor. Cuando estaban lejos, todos estaban más juntos. La gran pelea, evidentemente, de la oposición, dentro de la oposición, que nunca se ha unificado. Esta es la realidad, más allá de que hoy tengan un sello en común. Pero con respecto a lo que preguntaba Natalia, la presencia de Rodríguez Zapatero es, digamos que es todo un dato. Rodríguez Zapatero estuvo a punto de hacer la mayor venta de armas a Venezuela cuando era presidente y se lo impidió el Departamento de Estado en ese momento, 8 tanquetas que le iba a vender. Fue, al parecer, una concesión a ver si se lograba el diálogo. A esto se suma en los últimos días o las últimas horas lo que ocurrió con Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, que quiere imponer o quiere que se vote la Carta Democrática. ¿Crees que la solución viene por afuera frente a la impotencia que hay por dentro? No sé si por afuera va a haber mucho, porque yo creo que el chavismo se va a tratar de consolidar en relación también a ese afuera. Yo coincido con lo que plantea José, que me parece que en este contexto el referéndum revocatorio puede ser una salida en el sentido, si ratifica a Maduro, bueno, se acaba un poco el debate si Maduro es tan impopular como se espera, pese a esta crisis tan grave que hay. Y si no, se tiene que ir, se convoca a elecciones, y el chavismo incluso en ese contexto podría tener la oportunidad de presentar un candidato. No hay ninguno evidente hoy, pero podría haberlo. Y volver a cierta normalidad, donde el debate político torne cierta normalidad. Quizás en esa combinación un poco entre la mediación y el adentro se logre eso. Capriles hablaba de la posición golpe, o sea, empiezan a aparecer elementos que no estaban antes y que no está muy claro además qué sería un golpe.
en el sentido de que sería un autogolpe, un golpe pero que también lo saca Maduro, que es lo que muchos creerían, pero deje apoyo por otro tipo de chavismo hoy. Los militares están muy presentes en la política venezolana como nunca antes, algunos dicen que incluso más que en la dictadura de Pérez Jiménez de los años 50. No dejaron de estar, ¿eh? Nunca se fueron, pero ahora es muy fuerte la presencia, todo el chavismo, digo, en todo el periodo chavista me refiero, no ahora con Maduro. Sí. El socialismo chavista siempre fue un socialismo bastante militar. Claro, a eso me refiero. Y esa es una característica que tiene que ver con la historia venezolana, pero que hace que las Fuerzas Armadas tengan ahí un peso político que no tienen otros países de la región, ¿no? Claro. Pablo, vos dijiste algo que me parece interesante, los que más o menos seguimos la realidad de venezolana y del chavismo, no desde ahora, sino desde hace 15 años, del 99, cuando, o incluso antes, digamos, cuando Chávez empezó con aquella campaña en el 98, siempre la sensación que hay, o por lo menos la sensación que yo tuve, es que Venezuela está por estallar. O sea, Venezuela va a estallar, y Venezuela va a estallar. Y al final nunca estalla, pasan un montón de cosas. Hay referéndum revocatorio, constitución, reforma, pierden, ganan, y nunca termina de estallar. Es decir, prevalece una cierta estabilidad en medio de ese caos caribeño que es Venezuela, digamos. ¿Te parece que algo sustancial cambió? Digo, uno puede decir, bueno, murió Chávez, el petróleo está a $30, siempre estaba a 150. Ahora, el chavismo también pasó. En un momento le bloquearon PDVSA y no le dejaban sacar los barcos y se repuso de eso. Perdió un referéndum de la reforma constitucional y se repuso de eso. Está bien, antes estaba Chávez y ahora no está Chávez. Mi pregunta es, ¿vos pensás que ahora Venezuela estalla finalmente o prevalece esta estabilidad en el caos, digamos? Creo que esa es la clave, yo creo. Siempre pensamos que Venezuela parecía que iba a estallar. Ahí hay varios elementos. Creo un elemento, no sé si va a estallar ahora, me parece que sí hay un elemento nuevo, que es la oposición por primera vez ganó las elecciones, y eso es un elemento nuevo porque introduce algo que no estaba ahí, que es la popularidad de figuras de la Mesa de Unidad Democrática. Yo decía antes, esa cara de niños bonitos, ricos, que tenía María Corina Machado, Leopoldo López o Capriles, siempre generó mucha desconfianza en los sectores populares, que pensaban que quizás con la oposición no van a estar mucho mejor, pero que encima los ricos iban a estar mejor. Entonces había mucha desconfianza. Eso se quebró con la última elección. Entonces me parece que ese es un elemento nuevo. Ahora, hay otro elemento que también algunos están destacando en Venezuela, que es que semejante nivel de crisis también tiene un efecto despolitizador sobre la sociedad, porque hace que la gente esté demasiado tiempo del día ocupándose de resolver, lo que llaman los venezolanos eso, matar un tigrito, resolver los problemas cotidianos, hacer 5 horas de cola para conseguir un pollo, conseguir medicamentos, todo eso. Entonces, por un lado, eso desorganiza mucho la sociedad y también la oposición misma tiene un problema para actuar en ese contexto tan desordenado. Y por otro lado, la crisis es tan grande que mucha gente cree que tampoco la oposición la podría resolver, con lo cual genera un cierto escepticismo que lo podría llegar a explotar el gobierno porque está en el poder, simplemente. Que es que, ¿qué dice? O sea, ¿qué proyecto tendría la oposición con este precio del petróleo, con esta situación de caos administrativo? Claro. O sea, tampoco ofrece una salida. Entonces, sería una especie de cambio en el sentido de que si uno está del voto castigo. Claro. Pero es cierto que el voto castigo en Venezuela recién la última vez funcionó en una forma más clásica, que es que uno vota a la oposición contra el gobierno y no importa mucho qué ofrece. Pero me parece que, sumado que la oposición está dividida, pese a que existe la Mesa de Unidad Democrática, que agrupa como 30 partidos, eso hace que yo creo que todavía sea un terreno... Todavía no está, ya está diciendo. No sé, pero me parece que yo no desahuciaría la posibilidad que el chavismo todavía tenga una carta, quizás inmaduro, claro, para seguir, no sé, okay. No lo sé tampoco, es muy complicado, ¿no? Raúl. Habría que redefinir estallido, ¿no? Si ya no está en estallido Venezuela. Sí, claro. Bueno, el paso siguiente es la guerra civil, digamos, sí, más estallido. O los 300 muertos del Caracazo, ¿no? Claro. Claro. Ahora, la pregunta, Pablo, que te quería hacer, porque te referiste al tema de la agresión externa que argumenta el chavismo y la conspiración de Estados Unidos, que no parecería tan presente. La pregunta que te quiero hacer es justamente, ¿qué peso puede tener en este escenario la agresión externa, y no solo referida a la de Estados Unidos, que en su momento también lo estudiaste mucho, la recibió Bolivia, Evo Morales la denunció y logró contrarrestarla? Hoy el chavismo no consigue contrarrestarla, pero no solo de Estados Unidos, porque agresión externa en Venezuela también hay que hablar de Álvaro Uribe, sí, de Colombia y los sectores paramilitares y demás, que sí, también operan sobre la economía y sobre las calles también con actos de violencia. ¿Es posible que deje espacio para una salida democrática como se esperanzaría cierta derecha después de haber ganado las legislativas? Yo creo que eso existe, el uribismo existe, opera en Venezuela, la derecha opera y un sector más desestabilizador. Yo creo que la pregunta es si eso explica lo que pasa en Venezuela. O sea, yo creo que si uno quitara todo eso y dijera, bueno, no hay más todo eso.
El problema es que muchas de las cosas que se refiere Maduro, como la especulación, es casi imposible imaginar que no va a haber especulación con una inflación de tres dígitos, digamos, ¿no? O sea, es casi, ahí hay más, también opera la economía, yo creo, no es solo ideología en lo que está pasando en Venezuela. Y por otro lado, la ineficiencia estatal, que hoy se transforma en crisis de salud, en una crisis de seguridad. La crisis de seguridad es algo que a veces se menciona, a veces no, pero es brutal, digamos. Mm. Y eso hace que haya que grupos armados de toda naturaleza, y parte del riesgo, yo creo, de los enfrentamientos armados no es una guerra civil de oficialismo-oposición en una de dos ejércitos, sino que todas esas armas que hay en Venezuela vas a Venezuela y hay en todos los lugares por ley dice prohibido portar armas en este bar, en este restaurante. Claro. Todo el mundo, hay armas por todos lados. Entonces yo creo que el estallido de violencia es más por un lado más caótico que por una guerra civil convencional entre dos ejércitos que se van a enfrentar. Y me parece que en ese contexto de ineficacia tan brutal, con un Estado que además se volvió mucho más presente porque es una economía con un proyecto en teoría socialista, hace que, me parece que hoy no es tan fácil identificar dónde estaría la agresión. En la práctica esa agresión, decir, bueno, ¿dónde está? En la especulación sí, pero yo creo que esa especulación también es imposible de evitar en un contexto de tanta crisis económica y tanta inflación, y además con un tipo de cambio que está 100 veces el dólar paralelo sobre el oficial. Y el problema es que en esas redes de corrupción y de, por ejemplo, exportación ilegal de combustible a Colombia, que es una sangría, en utilización de los diferentes tipos de cambio para enriquecerse, también participa el chavismo. Ese es el problema, lo que llaman la boliburguesía, y los militares son parte del contrabando de gasolina. Te vamos a invitar otra vez, seguro, porque el tema de Venezuela va a seguir siendo uno de los grandes temas. Te agradecemos mucho, Pablo Stefanoni, una vez más con nosotros. Gracias. Tenemos muchísimo todavía en este programa. Hola, Félix, no te saludé todavía. Hola, ¿qué tal, Inde? Muy buenas tardes. Bueno, les recordamos, hasta las 2 de la tarde con muchísimo material. Claro, antes de ir a la segunda pausa, le adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. El Brasil, ¿qué viene? El presidente interino Michel Temer adelanta algunos lineamientos de su política económica. Busca reducir el gasto público y bajar la inflación. Y además, una revolución acallada. Mientras la prensa mundial recordaba con distintos análisis los 50 años de la revolución cultural china, el gobierno de Xi Jinping eludió el debate sobre un proceso crucial en la historia del siglo XX. En instantes, aquí, en Televisión Pública Noticias Internacional.